Claro. Eh, hoy nos acompaña Antonio Leiva, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias. Eh, él dirige lo que es la nueva tecnicatura en Lutería de la Universidad Nacional de Tucumán. Es un tema sobre Así el es. que nos va a contar. Un, una, un gran logro para la universidad, para la Facultad de Artes, que es donde se, este, se dicta esta nueva tecnicatura. Sí, exactamente. Felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Este es un trabajo que veníamos este, hace ya 15 años trabajando en el cambio curricular tratando de ayornarnos los tiempos de la universidad. No nos olvidemos que la Escuela de Lutería fue fundada hace 70 años. Este año cumplimos 70 años y tenemos una serie de festejos en esto, ¿no? Pero eh, una, una, un Tucumán de hace 70 años es muy distinto a las necesidades de ahora. La universidad ha cambiado muchísimo, la Facultad de Arte, donde pertenecemos, este, necesitamos acomodarnos a los tiempos. Y bueno, en el cambio curricular hemos trabajado bastante y se nos dio... Este, lo primero que se nos salió ministerialmente, este, el año el 2017, nosotros recién nos vamos a, a poder, este, a nuestros alumnos eh, este año, ¿no? ponerlo en, al plan en vigencia. Y es una tecnicatura universitaria en la construcción de instrumentos de cuerdas única pulsadas. Mundo, ¿no? Es la única. Esto sería una de las partes de nuestro cambio curricular. Eh, nuestra carrera se crea con la función de los instrumentos de arco. ¿Qué son? La prioridad, violines, violas y cello. Uh -huh. Los instrumentos de arco de cuerda frotada serían los instrumentos que te acabo de mencionar. Esta es una trinicatura de cuerda pulsada, ¿Por ejemplo? Que, que es la guitarra y todos sus compañeros. ¿no? Este, cuando se crea la carrera, este, se, la, como te digo, la razón de serían los instrumentos de cuerda frotada. Porque el año antes se había creado la orquesta sinfónica Perdón. y esta orquesta ¿Es necesitaba quien haga y el y mantenimiento y de los instrumentos si que... viene un luthier exclusivamente para eso es de, de Europa. Europa. ¿Qué se llamaba? Perfecto. Alfredo de Lungo, el maestro que, de donde venimos, nuestra raíz. ¿no? Nosotros hablamos de la escuela, no es el departamento de arte, pero comúnmente decimos escuela de lotería por las técnicas de las escuelas en la construcción de instrumentos de cuerdas, que a veces queda un poco desfasado con lo que hablamos cuando es un departamento de artes, que es el nombre que se le da a nuestra carrera en la Facultad de Artes. Hay mucho interés en, en, en la juventud ¿no? por esta carrera. Y sí, esto ha ido progresando a través de los tiempos. Este, hoy tenemos una cantidad de 250 alumnos aproximadamente en, la, en los cinco, este año de la carrera, ¿no? que uh -huh. dura, que el, el curso que tenemos, la carrera de técnico profesional en lotería, instrumentos de arco. Esa todavía no está... El cambio curricular no ha llegado del Ministerio es de la Nación. Es, es pronto a llegar, uh -huh. sí, sí, sí. ¿Cuál es la salida laboral que están encontrando hoy los egresados de, de Lutería? El, el Lutir trabaja con las orquestas sinfónicas, en forma independiente, con los museos. Y no se puede negar que en los últimos años ha habido un gran cambio en la parte cultural, sobre todo en los instrumentos. En la época que yo estudiaba violín, por ejemplo, eh, hace bastantes años atrás, eh, eh, era muy difícil encontrar un niño con un violín en la calle. Hoy en día es común que veamos en nuestra sociedad chicos jóvenes que van con un violín a estudiar. Eh, se han creado orquestas infantos juveniles en toda Latinoamérica. En Argentina se hizo ese trabajo. Nosotros hace, hace algunos años estuvimos dando cursos en Gessel en en y en Buenos Aires eh, sobre la restauración de instrumentos y sobre la puesta a punto eh, debido a la cantidad de orquestas uh -huh. infantos juveniles que se han creado. O sea que una demanda importante. Sí, tiene una demanda importante, aparte eh, cómo ha cambiado la comunicación, eh, los lutines pueden recibir pedidos de nuestro país y de fuera de nuestro país. Uh -huh. También eso ayuda muchísimo. ¿Cuál eh, ¿Cree usted, bueno, con tantos años de, de trabajo en esto, eh, que es una condición que no debe faltarle a quien le interesa cursar la carrera de lutería? ¿Cuál, ¿Cuál tiene que ser este, el, el principal este, eh, activo que tiene un alumno? Sí. Mira, el luthier, como todas las profesiones, como el, el físico, como el químico, como el investigador, es un ser distinto, digamos, como se da en todas las áreas. ¿no? Eh, la lutería, el que hace lutería es un hombre comúnmente acercado a la música, eh, podría decirte hasta un melómano, ¿no? y sobre todo este, la, la, hay algo que sería el interés, la vocación, la entrega hacia un oficio, esto es un oficio. Que tiene mucho de arte, y el trabajo cotidiano de todos los días sobre lo mismo, el error, sobre el trabajo que se pueden dar seguramente, el aprendizaje está en eso, ¿no? Uh -huh. Y la entrega. Sabemos que se trabaja en un taller con la música, con el matri y muy en silencio. Uh -huh. Esos instrumentos que el luthier produce pues, van a sonar a través de, de los medios de difusión, a través de un disco, a través de, de la televisión. Y son instrumentos que produce el, el, el luthier para el músico. Su último destinatario es el músico. ¿Y ¿Cuál es la sensación que tiene el luthier cuando siente que su instrumento está siendo ejecutado? Digamos? Hay sensaciones que son intransferibles, ¿no? Eh, eh, y que es este... El luthier, por ejemplo, el, 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 que creo que en otro oficio debe dar lo mismo, eh, cuando termina con el último componente del instrumento, cuando pone la cuerda al instrumento, que es la parte final, digamos, es la conclusión de la, de, de la obra de él. Ahora, después el instrumento tiene que ir a la mano de un músico que lo haga sonar, que es para lo que nace el instrumento, ¿no? No nos olvidemos que nosotros de una madera, de un árbol, eh, que nos entrega su cuerpo para que nos aturdamos dentro de él, sacamos el instrumentos, el cuerpo va a, tener, a pasar a tener otra vida, ese árbol, en la mano de un músico, ¿no? Creo que ahí está la... El, el, digamos, la meta del músico. ¿no? Antonio, entonces este, terminemos de vender la tecnicatura. ¿Las inscripciones están abiertas? Están abiertas, sí, sí. En la Facultad de Artes. Sí, sí. En la Facultad de Artes, nuestra casa, eh, pertenecemos a la universidad. Eh, nosotros tenemos alumnos de, de todo el país, de Latinoamérica, y este, hay una gran cantidad de alumnos que ingresan todos los años. Eh, Lutería es un, un lugar donde nos cobija. A todos una, una, un mismo sentimiento, la conexión de instrumentos, de cuerdas, y tenemos una raíz importante de nuestros maestros que está entre lo más importante del mundo en nuestra escuela, pero tenemos egresado en todas partes del mundo y sí me han dejado bien sentada. La, nuestra Facultad de Arte. La Escuela de Lutería es un orgullo para la universidad y también para la cultura tucumana. Así que fue un sí. gusto este, haber compartido este momento. Muchas gracias. Sí, muchas nos acompañaron gracias. en imágenes muy este, precisas, ¿no? Sí. A de, de lo que representa este oficio. Como muchas, gracias, muchas gracias. Gracias, Guillo. Bueno, muchas.